Bienvenidos a Jans al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os presento un nuevo evento que ya hace días que salió y quedan 3 días para que termine, pero os lo voy a explicar y lo vamos a jugar como siempre aquí en el canal. Atención, porque ya tengo la serie de Naruto toda grabada y quiero que vosotros la disfrutéis aquí en el canal. Hemos subido el capítulo 4, lo iré subiendo cada día y empezaremos luego con la serie de Boruto. Pero ahora toca el poder Hakai, Topo Dios de la Destrucción, donde podemos conseguir llaves de personalización de personaje, diseño, mascotas, mascotas CCs y puntos. ¿Estos puntos qué van a conseguir? Pues bueno, con estos puntos vamos a conseguir algo tremendamente espectacular, ¿vale? Algo tremendamente espectacular, y es que vais a poder conseguir diseños de pantalla, medallas CP. A ver, más que nada esto es para conseguir medallas TP y demás, ¿vale? No es que haya un evento... No es que den unas recompensas tremendamente increíbles, pero sí que es verdad que podemos conseguir, pues bueno, como os estoy explicando, medallas TP, cargas de pantalla, que están muy bien, ¿no? Están muy, pero que muy bien. Esta misión se puede hacer en versión Little, lo que quiere decir es que todos los que tengáis tanto la versión de prueba como la versión final del Dragon Ball Xenoverse 2 podéis perfectamente jugarlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Y qué os parece si buscamos una partida rápida? Silenciamos el micrófono, buscamos una partida rápida y vamos a darle caña a lo que es el evento de Dragon Ball Xenoverse 2. Voy a intentar no cortar el vídeo para ver cuánta gente entra al evento, porque hay gente jugando al Dragon Ball Xenoverse 2. Como veis, ya hay gente jugando y nosotros vamos con nuestro ataque ardiente. Perfecto. Con nuestro Kamehameha. Muy bien, yo creo que podemos dar, ¿eh? Volvemos a la sala. Podría haber hecho un poco más interactiva esta sala, ¿no? Ok, ¿cómo lo veis? Podrían haber hecho la sala un poquito más interactiva, ¿no? Han puesto solo esta sala, podrían poner más salas. No sé, digo yo, digo yo, no sé, yo no soy aquí un experto, pero podrían poner, por supuesto, muchas más salas en Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a seleccionar a nuestro personaje Mark Yoshin, aunque podríamos ir con... Pues el legendario, nuestro UP. Vamos a ir con nuestro personaje. Vamos a ir con nuestro personaje, que tenemos el Ultra Instinto, lo tenemos todo y fuera. Estaba mirando a ver qué podíamos llevar, pero no. Esta pantalla de Baby Vegeta me gusta muchísimo. Dragon Ball Xenoverse 2, un juego que no pasa de moda. Que siguen habiendo un montón de cosas, un montón de contenido. Y que realmente estamos ante algo realmente espectacular, ¿no? Poder Hakai, Little. Vamos allá, gente. Vamos allá. Vamos a recargar el ki. ¡Ay! Casi. Tenemos allá nuestro topo. La ha pillado conmigo. Conmigo no la cojas, topo. Que estoy en el Ultra Instinto ya, Conmigo, topo, no la cojas. Vamos a tope, Vamos a tope, Mira, Gel directo se ha marchado. Ha sucumbido la presión. Bueno, no. A lo mejor tenía una conexión tercermundista y fuera. Cambiamos a webcam, que eso sería importante. Voy a darle a full a topo, Voy a darle a full a topito. Creo que le he dado, Creo que le he dado. Rugido gigantesco. Rugido gigantesco. Para mí es la mejor habilidad.
Os lo digo en serio, ¿eh? Para mí es la mejor habilidad. Vale. Vamos allá. Quedan 3 minutos, ¿eh? Yo creo que se puede... Vale. Sí, hombre, se puede completar esto sin problema. ¿Qué ganas? Siempre tengo ganas de jugar al Xenoverse. Es decir, nunca me canso de Dragon Ball Xenoverse 2. Es espectacular. Es espectacular, tú. ¡Epa! Vale. Me ha roto la resistencia, no problem. No problem, bro. Me quita los 300. Me voy a curar. Vale. Recordad que perdimos el botón de C, ¿no? Algo que me parece brutal. Haber perdido el botón de C, ¿no? A mí me ha hecho mucho, ¿eh? A mí me ha hecho mucho. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vale, lo tenemos hecho esto, ¿eh? ¿Has visto mi técnica? Rugido gigantesco a tope y ya está. Rugido gigantesco a tope. Y esto... Con esto te los cargas a todos, gente. Con esto te los cargas a todos. Vale. Vale, vamos allá, ¿eh? Está todo listo. Vamos. Creo que puedo tirar 3 rugidos más. Creo que puedo tirar 3 rugidos más. Vale. Y a lo mejor puedo tirar otro, ¿eh? Vamos, 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 vamos. No le he dado a... No le he dado. No le he dado con ese rugido, ¿eh? Vamos a ver si nos regalan algo. Nos van a dar puntos del Festival de los Universos, por supuesto. Segurísimo. Que nos van a dar puntos del Festival de los Universos. Quiero saber cuánto. Hemos quedado primeros. Diseño 303. Vamos a verlo. 18 puntos, ya ves tú. 18 puntos. ¿Qué hago yo con 18 puntos? A ver, explicármelo. ¿Qué hago yo con 18 puntos, gente? O sea... Vamos a ver. ¿18 puntos qué es? O sea... ¿Qué es? Han dicho diseño 303, ¿eh? Vamos a verlo. Si nos dejan, porque... Normalmente esto es porque alguien no tiene una buena conexión. Bien, ya nos han dejado salir. Vamos a ver el diseño... 303, que quiero verlo. A ver. A lo mejor nos encontramos con una sorpresa, ¿eh? Ah, quería ver este. Vale. 303, ¿eh? Pues sin más. La verdad es que no me ha dicho nada este diseño. Chicos, nuevo evento. Recordad, canal secundario donde me podéis seguir. Estamos subiendo cosas realmente increíbles. Lo tenéis abajo en la descripción. Redes sociales, Instant Gaming para juegos muy baratos y ayudar al canal. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues
en el canal secundario, pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.